Hello. Buenas tardes, teacher. Hi, how are you? Buenas tardes, teacher. Bien, Hola, solo ¿cómo que sí estás? me ha fallado la conexión. ¿Qué le pasó, Teacher. Mercy? Hola, Carlitos. Solo aclarar, yo voy manejando de la Unión a San Vicente, entonces voy a llevar apagado el micro porque la calle es bastante rara. Sí, no, claro, sí, pero gracias por conectarse, oye. Ya, aquí Está estamos. bien, qué Gracias. bueno. Gracias, gracias, Charlie, con cuidado. Sí, gracias. All right, hi, Mercy. Hola. Hello, Hi. hello, Mercy, ¿qué se me hizo? Ah, ya está. All right, de repente se movió el cuadrito y así, ah, ¿qué se hizo? All right, very good, Annie. Hello, Annie. Hi, Marielos. Hi, teacher. How are you? Hi, teacher. Hello, hello. Mercita Bella, ¿cómo terminó la plataforma, Mercy? Sí. Yes, teacher. Everything. Everything. Wow, you're all, super. All. All is the done. All right. Thank you very much. Annie también, ¿verdad, Annie? Sí, teacher. All right, okay. Si yo revisé, lo que pasa es que de repente no recuerdo, algunos no terminaron o no habían terminado hasta el día que yo revisé el midterm, pero ya vamos a corroborar el dato, pero creo que la, de hecho la mayoría había terminado. Very good. Let's see. Hi, Maybelline. Hi, teacher. How are you, Maybelline? Fine. And you? I'm okay. I'm okay. Very happy to be here again. Teacher. Yes. Mañana no para sueto. Ya le averiguo, oye. Okay. Mañana ha suelto. Tiene toda razón la compañera. Sí, déjeme averiguarle. A nuestra patria. Claro, of course. Pero déjeme le averiguo bien, ¿verdad? Para no darle una mala información. A ver, very good, guys. So, thank you for being here. Margarita. Hi, Margarita. Le extrañamos el viernes, Margarita, que se me hizo. Y lo siento, pensé que tuve un inconveniente familiar y no pude. Ah, all right. Ok, very good. Bueno, ah, pues sí, me acaban de corroborar. Pero ya pedí copia. Vaya, vale, vale. me acaban de confirmar, mañana no hay clases. Tomorrow no class, all right. Yo sé que van a llorar y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué nos castigan así? Pero tómesela, tome el descanso. Me yo sé. All right, okay. Yo sé que todos lloran. Yeah. All right, very good, nice. Vamos a ver, ¿cómo vamos con la plataforma? La mayoría yo sé que me terminó hasta el meter. ¿Alguien ahorita que esté de los presentes y las presentes que no haya terminado hasta el meter de la sección 2? Todos los que están aquí creo que sí. Jennifer, Marcela, ¿usted cómo va? Creo que sí. Sí, hola. Hola. Sí, ya avancé también. Hola. Sí, ok. Ya avanzo. Perdón, es que estoy corroborando algo con unas notas de Mercy que no me aparecían, pero ya lo voy a. Ok. A ver, so guys, very good. So we're gonna begin. Oh, it's raining. Oh my goodness. It's raining right now. So we're gonna begin. Last week we were talking about, a ver, ¿de qué estábamos hablando? La semana pasada. ¿Se recuerdan los temas que vimos la semana pasada? Vimos el have to. Have y el need to. Have to. Need to, has to, very good. ¿Qué más? ¿Qué más vimos la semana pasada? Los adverbs of frequency. Adverbs. Adverbs of frequency. También vimos los adverbs of frequency también. All right, vamos a ver. Voy a empezar a tomar la asistencia ahorita de la primera. Yes, la primera jornada y luego nos quedamos ya con el repaso en sí. Solo déjenme traer un lapicito. A ver. All
My pencil. Very good. Okay, veamos. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. María Carolina Villacorta Mejía. María Matilde. Present. Marroquín Lara, very good. De Joara Edith Gradis Argüello. A ver. Ileana Maricruz Sánchez González. ¿Qué les pasa? It's Monday. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Thank you, Eli. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. A ver, Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Cecilia Elise López de Rojas. 200 metros. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacio. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerrito. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good. Esperemos que los demás compañeros y las demás compañeras se unan a la reunión, obviamente, de este día. All right? Para que no hayan hecho puente, porque no era puente ahora. All right, la vacación es mañana. All right, very good. Okay, nosotros seguimos entonces acá. So last week we were talking about, guys, we were talking about the adverbs of frequency, need to and have to. Mire, ya entró Celina. Qué bueno tener a Celina aquí con nosotros. Hola, Celi. Hello, hello. How are you, Celina? ¿Cómo me le va? Good, and you? Buenas tardes. Excellent, good afternoon. Aquí extrañándola, pero ya bueno, bueno que ya se conectó. Entonces ya no sí. Le extrañamos porque ya está aquí. Gracias. Very good. Okay, a ver. So, we were talking about that yesterday, I mean last week, guys, about adverbs of frequency and have to. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Toti. Se oye cortado. Yes, teacher. A ver, quizás sea por la lluvia, porque aquí por mi casa está lloviendo bien fuerte. Se oye entrecortado. Ah, okay. Bueno, veamos. Saquemos, ¿saben cómo vamos a iniciar ahora? Vamos a iniciar con el manual. Si tienen el manual, sáquenlo ahí y yo se los proyecto ahorita igual. Teacher Guadalupe Cerrito dice que tiene problemas con el inter para ingresar. Vaya, dígale que digo yo que siga insistiendo, que ya puede. All right, thank you. Okay. A ver, terminamos esta actividad la semana pasada. Revisen sus manuales y revisen si esta actividad se terminó. Era la página 24. Teacher, en el grupo que estábamos trabajando, sí. Hicimos la parte de ver las oraciones que estaban equivocadas, pero nos quedamos con la duda respecto al cuadrito que había que hacer. Ajá, justo. Ok. Sí, de hecho, después nos dimos cuenta en otro grupo que acá era de ir revisando lo que estaba equivocado con respecto a la lectura, Maybelline. Entonces, por ejemplo, si aquí number one decía, his name is John Wilkins, teníamos que revisar acá y ver si la era correcta la información o si no era correcta. Si no era correcta, era corregirla acá. Ok, Maybelline. Ok, teacher. Entonces, por lo menos a mí me hace falta, no puedo hablar por el grupo, pero entonces okay. A mí sí me hace falta esto. All right, very good. De Joara, hola, hello.
Qué bueno tenerla, qué bueno que tocaste. Very good. Ok, a ver, y las demás y los demás, ¿cómo están con este ejercicio? ¿Terminamos la página 24? No, no lo terminamos. Ok. Mercy, usted, Jennifer, Mati, ustedes, ¿se recuerdan? Revisen ahí, Selena, did you finish? María de Los Ángeles, Annie. No, no terminamos. Ok, entonces no, hagamos no lo terminamos, siguiente. Dicho. Para mientras pasa el agua también y nos ayuda a restablecer conexiones, ahorita no nos ha fallado, pero no vaya a ser. Necesito que nos vayamos igual, los voy a mandar a los grupos a terminar la página 24. And I want you to do page 25, okay? Page 24 and page 25 only. La 26 la vamos a venir a hacer juntos acá, okay? So, page 24 and page 25. We're going to be working on that right now. Lo voy a mandar entonces a sus grupos para que logren terminar. Y si no, no les alcanzó el tiempo ni para empezar ese ejercicio la semana pasada, no se preocupe. Ahorita lo podemos realizar, ¿ok? Yes? Very good, thank you. Y vamos a escribir al grupo para ver dónde están los demás. Hey, Majo. Hi, María, Josefina. Zulmita también ya entró, qué bueno. Ay, Zulmita. En el cuadro de notas.
Hi, Majo. Hola, teacher. Hola, hola. Tengo problemas con el Inter. Me sacó Zoom hace rato. Si gusta, intentamos, lo vuelvo a mandar al grupo, Majo. De acuerdo. Vaya, ok. ¿Te recuerda con quién estaba, Majo? Estaba con Carlos de Paz y... Ajá. No me acuerdo quién era. ¿Con Ana Margarita? Creo que sí. Vaya, ahorita. Vamos a ver si las puedo volver a mandar para ahí. Vaya, ahí está. ¿Qué significaba Austin? A veces, ¿verdad? Frecuente. ¿No? ¿Qué tan frecuente? Ajá. Ah, frecuente. Uh-huh. Sí. Entonces dice, I attend meetings in the morning. I not so often in the afternoon. Entonces sí. Sí, eso creo que sí. Sí atiende. Uh-huh. Y sí lo hace en las mañanas. Ajá. Y usually podría ser. Uh-huh. He usually attends. He usually attends. Mire. Y a todo lo demás. Ajá. Ajá. Y okay. Luego, como decía, he never attends meeting. Este, ahí sería rarely o. Aquí dice not so often. Uh-huh. Quiero ver. Pero no sé si es válido eso. So often. Ah, podría ser not very often. Not very often. Ok. Sí. Creo que sí es válido. No muy frecuente. Uh-huh. Entiendo que eso significa. Uh-huh. Not very often. Sería he never often, ¿verdad? Uh-huh. He not very often. Very often. Uh-huh. Y lo que sigue, ¿verdad? Y no okay. Very often. He usually has events in his company. Ahí decía abajo, we have to attend a conference on July 21. Yes. And then uh-huh, we have a meeting. Sí, como son conferencias, vea, entiendo yo que son los mismos eventos. Sí, acá dice, antes de lo que mencionaba, Mercy, dice, we always have events. We have to attend. Uh-huh. A ver si esa parte. Sí. Entonces solamente sería, no sería he usually, sería he always. Ah, ok. Creo yo que sí. Uh-huh. He always. Yo siempre pongo always con doble L. No, me no sé por... Ah, hola, teacher. Hola, no me había visto. No. Aquí las he siempre estado la oyendo. Pongo. Ah, qué bueno. Pero mire, siempre la pongo con doble L. No sé por qué, no tengo que quitar esa maña. Es como nos imaginamos la palabra. ¿Verdad? Ay, yo creo. Sí. Sí, ese es un gran descubrimiento para mí. You always have a life. Entonces, bye. Está. He has y la to última. Uh-huh. He said he has to go to a conference on July 22nd. Uh-huh. Entonces, we have to attend a meeting about the conference on July. ¿Vea que sí? Entonces, sería así. Sí. Sí, yo creo que sí. La única. La única. Aunque
Aunque creo que no dice que va a ir a la conferencia. Tiene que atenderla. Ajá. We have to attend a meeting about the conference. Una reunión sobre la conferencia. Ajá. Tiene razón. Entonces ahí lo que hay que cambiar es la acción, ¿verdad? Porque no es... Sí, es attend a meeting. ¿Cómo la va a dejar usted, Maybelline? Sería, he has attend. He has to attend. Attend a meeting. A meeting about a conference. Y todo lo que sigue. Sí. Wow. Y qué chivo trabajar con usted. Mire, ya terminamos la parte. Me llega, meme. Qué chistosa. Creo que no había trabajado nunca con usted, Marcy, tampoco. ¿Verdad? Ay, yo he paseado por varias gente. Ya me puedo, los que trabajan, los que no. Los que buscan en el traductor de Google. Yo también busco a veces. Sí, no, pues sí, una palabra, usted, yo o sea, yo siento que va, una palabra está bueno porque se me pierde, va. Pero todo. Okay. No, seguimos la página 25, ¿verdad? Sí. Ok. Hay un diálogo y hay... Bueno, los dos hay que leer. Dice, mire, le voy a poner aquí lo que dice. Listen to your teacher. Read the conversation. O sea, que había que tener una teacher leyéndonos eso. Aquí estoy. Aquí estoy. Then practice with a partner. Qué bárbara, qué malo. No, esa broma. Bye. Vaya, pero como Maybelline es la otra teacher. Excelente. Very good, Maybelline. Nice. Ok. Soy Mark. Ok, dele. Ok. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Okay. Right away. Y tenemos señaladas dos expresiones. It's very important. Y I really need. Important. Okay. Uh-huh. Bye. Let's see. Okay, bueno, hay que leer el email y organizar las actividades de Guadalupe. Vale, yo le voy a leer el principio y usted sigue con lo siguiente. Okay. From Daniel Ruiz, @ no sé cómo se dice. At Travers. At Travers. Okay. .com. Uh-huh. Subject, very yes. Important. Task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Bye. Quiere continuar. Bye. Ya te doy. Okay. I really need you to. Se me trabó la lengua. I really need you to contact the first three potential customers. In the list from Mr. Sanchez, you have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it. To do it 1 hour each day. ¡Ay, qué enredado! Vaya, le ayudo yo ahí. There. It's very important to send the two
la le la hice, no sé qué significa, lates. Ladies, las más que actualizadas o las últimas. Ladies. Okay. It's very important to send the two latest sales report on May. Sales report on May 26th. And write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it. 4 hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it. 2 hours each day. Organize your week. Yes. Thank you. Best rewards, Daniel Ruiz. Vaya, sí tiene bastante que hacer. ¿Qué? Ay, Dios mío. Okay. No, pero es para el mes. Pues sí, pero imagínate todas las ideas y venidas, hasta las horas contaditas. Vaya. Ok, veamos. Entonces, la primera actividad es... Contact the first, three potential customers in the list from. First, need to, no, tenemos que poner, vea, Mr. Sánchez, need to, ¿cómo sería? Ponerse en contacto. Needs to contact. Estaba pensando en poner contact the three potential customers, ¿verdad? Sí. Mr. Sánchez. Need to contact. Needs to contact. Three potential customers. ¿Cuál es la pronunciación? Customers. 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 Sí. Second. Él necesita llamar a los clientes. Call them from the last 3 weeks and keep them. Llamarlos y mandarles el catálogo de información de junio. Podría ser she calls, ¿verdad? Calls the new clients. The new clients. From the last week. The last three weeks. Y ahí todo lo demás. And give them catalog information for June. Bye. Hasta ahí. Last 3 weeks. Vaya. Y luego. La tercera. Dice que. It's very important to send the latest sales reports.
Okay. Y ¿por qué no le ponemos has to? Porque eso es el más importante, no lo necesita, sino que lo tiene que hacer. Oh, he has to send to send lay lay his sales report. Teacher, recuérdeme, si dígame. Coloco el she has to, ajá, el verbo de acción, que en este caso es send, ajá, lleva la S, no, no, porque el que mira, lleva el cambio es el has. Ah, ok. ¿Verdad? Okay. Hasta ahorita que usted lo menciona, yo decía que era un hombre. Y yo bien clavada en que decía, sí, sí, sí. Sí, es cierto, soy Guadalupe. Ay, no, perdón. Sí. Entonces, la primera Mercy quedaría... Mrs. Sánchez o algo así. ¿O? Sería que se ponga en contacto con el Mr. Sánchez. I really need to contact the first three potential customers in the list. Ah, es la lista de otro señor. Ajá. Ay, entonces, sería... Guadalupe, sería, ¿verdad? Solo le ponemos el nombre. Ajá. Guadalupe needs to contact. Ajá. Ya, yeah, pues sí. Tiene toda la razón. Sí, solo le cambiamos el Mr. Sánchez y le ponemos el Guadalupe. Ay, pobrecita. Pobrecita. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Cabal. Ay, no. Bueno, fíjese que aquí yo no sé qué opina usted, porque dice, tiene que enviar. It's very important to send the two latest sales report on my end, o sea, otra, write a new welcome letter. Sí, son dos cosas que tiene que hacer. Ajá, entonces esa sería la cuarta, ¿verdad? No, porque la cuarta dice, finally visit the two store in Santa Tecla. Ajá, ahí me entraba la duda, o sea que... Organize your quick. Sí, este jefe explotador, vea, vaya, está bueno. Finally, Guadalupe. ¿Cómo le va a poner usted? Le he puesto she. Apóyese, le vamos a poner de Maybelline, que ahí está en Santa Tecla. Sí, pastor Carmen, me lo puedo ir de vuelta. Ay, no. Finally. She has to. Visit the two stores in Santa Fe. In Santa Fe. In Santa Fe. Needs to visit the two stores in Santa Fe. Sí. Bye. Okay. Now I can state the frequency and urgency of activities. Mm-hmm. I do in my work. Independently, with occasional help, only with help. Ay, esta no la entiendo, teacher. Now I can stay. ¿Cómo sería, teacher? Creo que ahorita se nos ha desconectado. Ah, ya, ya. Porque ya no me escucha cómo le ha estado fallando la... Sí, de hecho sí, ya se vino más fuerte el agua, porque a ver si la escucho bien, bien, bien. Sí, ya está empezando a poner oscuro aquí. Ya ve que le dije que se le iba a mandar. Ah. Ya ve que sí. Le dije que él iba a mandar. Cabo. Sí.
Now I can state the frequency and urgency of activities I do in my work. Ah, es como hacer oraciones. Quizás utilizando estos tres cositos. Independently with occasional help, only with help. Mm-hmm. Digo, quizás es lo que hay que hacer. Sí. Vaya, por ejemplo, podría poner, me quiero imaginar una actividad. Independently sería como I need to quizás mejor con la otra. I need to do with occasional help. Ah, o sería en estas tres formas, donde yo digo, eso es lo que quizás no supe. Ajá, es que no logro entender. Ajá, ni que yo. No es la palabra, ¿verdad? La que vamos a incorporar, sino que es como cuando lo hago yo sola, cuando lo pido ayuda a alguien más. Y cuando solo lo hago con ayuda. Ajá, quizás eso es lo que quiere decir, ¿no? O iremos a acabar, o vamos a utilizar esas palabras, justo. Quizás le damos chancecito para que nos aclare. Veamos la otra. Dijo que la 26 la íbamos a hacer en el grupo. Ah, pues adelantémosla para ella. Para cuando me pregunte. Aquí tengo ya la pregunta. La respuesta. Ok, dice, I will be over to express obligation or need to work. Let's start. What are some of your obligations at your workplace? Mm-hmm. My obligation. Send report. Otra obligación puede ser attend meetings, visit the communities or visit the school. Aunque ahorita no. Uh-huh. O sea, así como en general, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Make report. Nuestro caso, visit the homes. Uh-huh. Teacher, una consulta. Tell me. En la page 25. Yes. El último ejercicio que dice, now I can state the frequency and urgency of activities I do in my work. This one. Uh-huh. Oh, ahí nada, my Maybelline. Ah, okay. Es como que se puede usar los adverbios de frecuencia de forma independiente, con ayuda de vez en cuando o solo con ayuda. Ah, es como una evaluación. Exacto, una autoevaluación. Ok. Nosotros ya nos estábamos imaginando hasta oración. All right, we're going to go back right now, okay? Yes. Okay. Thank you. Gracias, Maybelline. Okay. Hello, hello. Can you guys hear me? Can you hear me? Yeah? Okay, thank you. All right, guys, thank you. So let's go back and see page 24. So guys, number one, Mati. His name is John Wilkins? No, his name is John Wilson. Bravo, Mati, super nice, very good. Selena, he writes reports every day? No, he checks emails. Okay, very good. He checks emails every day, right? Very good. Thank you. Let me see here.
De Joanna, number three, he never answers the phone and talks to customers. Casi no le escucho, pero me imagino que la nombre... En el caso sería verdadera y sería he always the phone and the talks to potential employee. Okay, so he never answers the phone. Mm-hmm. All right, tendría que ser he always answers the phone, right? Por correcto. Very good. Pero sería no a los clientes, sino a los empleados. Excelente, Joanna. Bravo, very nice. Thank you. Margarita, can you do number four? No. Bueno, al menos yo le puse yes, que está correcta la oración. Okay. He often attends meetings in the morning. Okay, sí. Yeah, it's okay, right? Acuérdese que often con generally el porcentaje es bien cercano, ¿verdad? Entonces yo puedo decir often or generally and that's okay. Very nice. Thank you. Let me see. Mercy, can you do number five, please? Porque dice, he never attends meeting in the afternoon. He never attends meeting in the afternoon. Ajá. Ajá. Entonces le puse, he not very often. Okay. In the afternoon. Okay, so he doesn't attend meetings in the afternoon very often, right? Or he, not very often he attends meeting in the afternoon. Okay, very good. Let's see, Anita, Annie Teresa, what about number six? He usually has events in his company. Ahí yo le puse que estaba incorrecta porque yo le puse que always have events, no usualmente, sino que... Aquí. We always have events, very good, all right? So it's not correct. En lugar de decir he usually has events, sería he always has events, okay? Very good, all right, thank you. And Eli, can you do the last one, number seven? Correct. Yes, he has to go a conference of July 22nd. Excellent, yeah, July. Remember, Eli, July 22nd. July. Excellent, guys, very good. Okay, let's continue here. We have the conversation, Mark and Bree. It says, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, right away. Cuando decimos right away, es como en español decimos ahorita. All right, en este momento. Yo le digo, Maybelline, do the homework. And Maybelline me dice, okay, teacher, right away. Okay, o le digo yo, de Joana, llámele a Rocío. Okay, teacher, right away. All right, entonces en este momento, okay, very good. So that's right away. Luego tenemos el memo y dice, Dear Guadalupe, María, Majo, empiece a leer y cuando yo le digo stop, continúa la persona que yo indique, okay? Dear Guadalupe. Okay. These are some on the task for this month. I really need you to contact the first three potential customer in the list for Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Excellent, Maria Jose. Maria Majo, hold on, all right? Maybelline, continue, please. Okay. Call the new clients from the last 3 weeks. And give them the catalog information for June. Okay. You have 2 days to do it. 1 hour each day. Excellent, Maybelline. Thank you. Let's see. We have Margarita. Continue, please. It is very important to send the two latest. Excellent. Latest sell the report. Sales report. On May. Uh-huh. Report on May. Uh-huh. 26
and they write a new welcome letter for the new coin store. Customers. Customers. Okay, you solo have, lee, ajá, ajá, lee el paréntesis, yes, thank you. You have one day to do it for all. Very good, all right. Let me see, who else do I have here? Mercy, finish the memo, please. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Excellent. All right, very good. Vamos a ver la pronunciación. Espérenme, ahí. Que me faltó la despedida. Ah, perdón. Thank you. Thank you. Estaba agarrando ahí. Thank you. Best rewards. Ajá. Daniel Reed. Excellent. All right, veamos ahí. La voy a leer. Vaya subrayando, vaya viendo la pronunciación ahí y vaya también como identificando si usted así lo está pronunciando y si hay alguna que quiera que yo le vuelva a repetir. La voy a leer primero y luego le voy a decir las palabras que me acuerdo que hemos tenido dificultad en la pronunciación. A ver, Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first 3 potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have 3 days to do it, 3 hours each day. Call the new clients from the last 3 weeks and give them the catalog information for June. You have 2 days to do it, 1 hour each day. It's very important to send the 2 latest sales reports on May 26th write a new welcome letter for the new customers. You have 1 day to do it, 4 hours. Finally, visit the 2 stores in Santa Tecla. You have 2 days to do it, 2 hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, veamos ahí. Una de las palabras que yo identifiqué antes que ustedes me digan unas, tasks, en la primera línea. These are some of the tasks. Esa del final tiene que sonar. Tasks, que son como tareas cortas, ¿verdad? Sí, tareas, de hecho. All right. I really need to contact for 3 potential customers. La palabra es customers. Ok. List es list. Ahí no le busquemos más pies al gato. List es list. All right. You have 3 days. Ojo y cuidado con el número 3. 3. No me va a decir 3 porque 3 es árbol. 3 days to do it and 3 hours. Hours. Muy bien. A ver, clients. Esa palabra ya la habíamos visto antes. Clients, la mayoría la está pronunciando muy bien. Clients, from the 3 weeks. And in, ok, catalog. Catálogo. Catalog. Con G al final. Catalog. All right. Important. No es important. It's important. To send the 2 latest. Latest, ¿ok? Sales, cabal, esa palabra, todas esas 3 palabras unidas, a algunos nos cuesta un poquito más. Latest, sales, and reports. No es report, no es report, es reports, ¿ok? Luego dice write a new welcome letter. Letter sería la otra pronunciación ahí. Customers ya la dijimos. Finally, nadie me ha dicho finally, pero solo por aquellas dudas es finally. Visit the 2 stores in Santa Tecla. Santa Tecla, nadie tiene problemas. Super. All right, very good. You have 2 days to do it. Organize. Organize. La pronunciación es organize, ¿ok? Luego dice thank you. Pareciera que no, pero a algunos nos cuesta. No es thank you. No es thank you, es thank you, con Z de zapato. Thank you. All right? Best regards, Daniel Ruiz. All right? A ver, creo que
cubría algunas. ¿Sí? Best regards. Best regards es como saludos cordiales. Ahora, esa es una forma muy formal de Yoara, de hecho, de despedirse. Best regards, ¿ok? De un memo, de un correo electrónico que usted tenga que mandar. Best regards, ¿ok? Yeah, very good. That's a nice farewell. Very good. ¿Otra? ¿Alguna otra? Ok, ahorita ya abro acá para que usted me pueda pedir o que le vuelva a pronunciar o alguna que no le quedó muy clara de toda la información que está acá de las palabras. A ver. Catalog. Catalog, si lo están diciendo. Súper. Okay. Catalog, muy bien. Ajá. Teacher, el cuando usted pronuncia el do it, o sea, do y el it, ¿verdad? Sí, sí, entonces, sí. Pero yo le escucho como do it, sí. Una E en lugar, exacto, de I, así sí, es, do así it. Es. Y, se, sí. Y junto, ¿verdad? Do sí, it, ¿verdad? Sí, lo que pasa, pero, sí, continúe, Mercy. No, la otra que también la miraba, o sea, cuando la pronuncia como de corrido, una sola sí, palabra, el do así it. Es, sí. Y la otra era give them. Give them. ¿Dónde está? Donde dice call the new clients from the last 3 weeks. And give them. Es la segunda oración. Línea. Give them. Ajá. Ajá. Give them. Yeah. Como give que them. También lo hace de corrido. De corrido, exacto. Sí, así debería de ser, Mercy, porque acuérdese que ahorita estamos como volviendo a aprender a leer. Entonces, así como nosotros decimos, todavía lee silabiado, decimos nosotros cuando los niños empiezan a leer, ¿verdad? Entonces vamos leyendo palabra por palabra. Cuando ustedes ya tienen como más fluidez en el idioma, empiezan a unir. Por eso a veces decimos que el inglés se oye bien rápido. No es que sea rápido, es que también unen sonidos. Una de las que se usan mucho y que se unen bastante, ¿dónde está? A ver si que no la veo. Ay, así la vi. Es con el it. No es, nosotros decimos it porque vemos la i con la t, ¿verdad? Pero el fonema en inglés no es it, es it. Es una I cerrada, le llaman, ¿ok? Que no es una I para nosotros, la I para nosotros va a sonar I de aquí y siempre, ¿no? Pero en inglés no, no es una it, es it. Entonces, cuando yo lo uno, yo le digo do it, do it. Entonces, ahí como estoy uniendo el sonido, el verbo con el it, entonces más me suena como que fuera una E. Entonces, y esto, Mercy, para todos igual, cada vez que usted vea el it al final, por ejemplo, do it, read it. Si yo le digo, de Yoara, léalo. Yo le digo, de Yoara, can you read it? Read it. ¿El qué? El párrafo, la revista, la novela, el libro, el memo, el correo electrónico. ¿Ok? Entonces, yo solo me refiero a it. ¿Verdad? Entonces, le digo, léalo, porfa, read it. Le digo a Matilde, tómelo, de agarrarlo, take it. Le digo a Jennifer, póngalo ahí, put it. Entonces no decimos put it, no decimos read it, take it. Se oye bien aprendido, ¿verdad? Es como cuando yo le digo a usted, what's your name? Y usted me dice, my name is Mercedes. All right. Entonces, obviamente, se oye como que estamos aprendiéndolo. De hecho, lo estamos aprendiendo. Pero es empezar a ganar esa fluidez en esas cositas tan sencillas, digamos, que poco a poco usted tiene que ir como sus, y así le va a ayudar a entender canciones, cuando está oyendo música, películas, que ellos hablan, usted dice, puya, qué rápido hablan, ¿verdad? Es porque ellos unen sonidos, ¿verdad? Entonces, ese unir el it con el verbo, lo hacen mucho, se hace mucho. Si usted lo lee, no decimos put it on, decimos put it on, nada que ver. Por eso nos cuesta a veces entender, porque usted quiere escuchar put it on. Mentira, no lo va a escuchar así. Le va a decir put it on. Y usted dice, Dios mío, eso nunca lo había escuchado. Ahora, claro que lo he escuchado y claro que ya lo usó. Lo que pasa es que lo ocupa todavía en la forma beginners. All right? Pero ya ustedes van a salir así trilingües al final del módulo 2. All right. Me capta, Mercy, y todos los demás, si estamos bien con eso, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes estén leyendo y de repente encuentren un verbo con el it, únalo, no tengan miedo de unirlo, ¿all right? Ya no diga take it, no, diga take it. O si dice put it, diga put it, ¿all right? Entonces, ese ejercicio tenemos que ir haciendo. Obviamente, lo tiene que identificar primero y sus ojitos se los pasan a su cerebro y su cerebro a sus labios para que usted lo diga. Entonces, todo un mecanismo así, pero de un segundo, ¿verdad?
Very good. ¿Alguna otra palabra o algo del correo o del memo que estábamos leyendo aquí? Marielus, no sé. Teacher, yo no entendí lo de cómo se dice, pronuncia catálogo. Ah, catalog. Cara como cara, como que digamos cara en español y póngale log. Únalo, catalog. Catalog. Ajá. Con G al final, Ani. Cara log. Cara long. No. Cara. Cara. Log. L-O-G. Log. Catalog. Cara log. Cara log. Como logo. Catalog. Ajá, como logo, solo quítele la O, cabal, cabal. Catalog. Catalog. Solo quítale la O al final, ¿verdad? No va a decir cara logo, ¿verdad? Sino que cara logo. Cara logo. All right, very good. ¿Alguna otra? ¿Estamos bien con las demás? ¿Ya? A ver, entonces clients, ya no me van a decir clients, ¿verdad? De hecho ya no me lo decían, clients. Así que eso estábamos bien. Customers, ¿verdad? Ese es, si en caso no sabían. Cara logo, que es nueva. ¿Verdad? Catalog. ¿Cuál otra? A ver, ¿qué otra? Así como que medio difícil. Potential. Potential employees. All right, very good. Mm-hmm. Or customers. Muy bien. Mm-hmm. All right, super. Best regards. Muy bien. Saludos best cordiales. Regard. Best regards. Eso le decía. Atentamente. Sí, así es. De hecho, es una forma de despedirse en su correo muy formal. Y eso les va a ayudar mucho porque ustedes creo que a veces escriben, ¿verdad? Uh-huh. Best regards. Yeah. Excellent. Very well. All right. Ileana Maricruz, qué alegre tenerla en clase. All right. Volvemos entonces para ver, terminar esa actividad acá. No sé si hay alguna otra pregunta o duda sobre la pronunciación de esto. O estábamos bien. Estamos bien, ¿verdad? Ahorita a ver. No. Excellent. Me avisa cualquier cosa. Ok. Entonces aquí, ¿qué tenía que hacer ella first, second, third, and fourth? A ver, ¿se recuerda qué tenía? ¿Cuál era la actividad de ella, la primera? First activity that she had to do. Nosotros lo ordenamos en orden de como prioridad. Ok, a ver, ¿cómo les quedó? Send a too late silence report and the write a new welcome letter for okay. The customer. 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 Customer, muy bien. Uh-huh, customers. Ok, very good. Ok, está bien. ¿Y la second activity, alguien más? Second activity de ella. She needs to call the new clients from the last 3 weeks. She needs to call the clients for the last 3 weeks. A ver, very good. What about number 3? Activity. Ajá. Catalog. Catalog. No lo saqué. Three, la, yo puse. Ajá. Ahí hay alguien hablando. Que se corta. Sí, se corta. A ver, de llora, pero termine usted ahorita, a ver. To visit the two store in the Santa Tecla. Okay, very good. Okay, very nice. ¿Y la última actividad, Margarita, pusieron algo ustedes ahí? Fourth activity? No? Okay, that's okay. Eli, ¿usted puso algo en esa? Terminamos. Ah, okay, that's okay, Margarita. Eli, ¿logró poner algo en la cuarta actividad? Sí. To contact the first three potential customers in okay. The list from Mr. Sanchez. Mr. Sanchez, okay, very good. All right, very nice. Okay, guys, vamos a ver, vamos a leer esto ahorita y que es con lo que vamos a cerrar el need to y el, quiero ver, bueno, el need to y el have to ahorita, pero en forma de lectura, luego tomamos asistencia, luego vamos a pasar a la página 27 y la 28, que es la última de la sección 2. Quiere decir que estamos donde tendremos que estar. Porque mañana, bueno, no, mañana no, mañana yo sé que quieren conectarse a clase, pero mañana no hay clase. El miércoles vamos a seguir ya con la unidad 3, que ya nos tocaría empezar la unidad 3. O sea que hoy quiere decir que ahora estamos exactamente a medio curso, ¿verdad? Ya pasaron 2 semanas, se imagina, súper fast. A ver, decimos aquí, vamos a leer acá. Voy a leerlo yo primero y luego vamos a practicar con algunas parejas acá. John,
Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. All right? A ver, necesito dos voluntarios ahorita, voluntarias, solo dos. Mira la palabra. La última palabra. Interesting. 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 Y la de donde la tercera de John, donde dice I have to qué? To reschedule. Sí. ¿Otra vez, Ticha? Sí. A ver, esa es difícil. Reschedule. Reschedule. Ajá, very good. Muy cerca, sí, super. Reschedule. Reschedule. Excellent, Joara. Very good pronunciation. Nice. Super. A ver, ¿quién me lo lee? I am John. Okay, thank you. And who's Anne? Joara, do you want to be Anne? Anne. Okay, thank you. Yes. Yes, thank you. Okay. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Excellent. Very good, Joara. Very good. A ver, dos más y tomamos asistencia. A ver. Solo dos. Me, John. Okay, thank you. And who's gonna be Anne? Margarita, creo que tiene ganas de ser Anne. Yo ya vi. Very good. Thank you, Margarita. A ver, John. Anne, is there some time you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Beautiful, very nice. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Excellent. Mírenlas pues como leen de bien. A ver, y decimos, Anne, is there something? Something es como hay algo que necesitas hacer mañana. Something, con Z. Something you need to do tomorrow. Y muy bien, muy buena la entonación de las dos niñas que fueron John, ¿eh? Porque esas son preguntas. So, súper bien. Yes, actually, I need to call some clients. And you, igual clients, hoy es bien bonito cuando lo pronuncian súper bien. Well, I have to reschedule. Reschedule. Esta es una palabra bien difícil, no se preocupe, porque toma varios días, all right? Reschedule. Ya lo vamos a escribir ahí. ¿Qué significa reschedule? Reprogramar. Okay. Ajá. Ya la vamos a poner ahí. Two meetings for tomorrow. They were canceled. No decimos canceled. A pesar de que así se escribe, decimos canceled. Con D al final. Canceled. Today. Oh, that's too bad. Ese de qué mala suerte. Esa es una expresión que le puede ayudar mucho. Usted dice, no pude entrar a clase, y la otra le dice, that's too bad, qué mala suerte, ¿verdad? Qué feo, qué mal. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting, all right? Voy a parar aquí solo para tomar asistencia y luego seguimos ahí. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Presente. Ana Marcela Girón Asensio. María Carolina Villacorta.
Vía Corta Mejía. All right. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Iliana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María ella había puesto de que, perdón, teacher, ella sí había puesto que tenía problemas con el internet por la lluvia, creo. Sí, sí, de hecho varios escribieron en el grupo por la misma situación y de hecho sigue lloviendo por acá. Ok, María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. ¿Qué me le pasa a Juan Carlos? Ni viernes ni ahora. A ver, Zulma Margot Flores Olmedo. Zulmita, ahí la veo. Zulma Margot, ahí está. Ana Margarita Castro Flores. Present. Thank you. Carlos Alfredo Sotelo López. Cecilia Lizeth López de Rojas. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent. All right, guys. So let's continue here. No sé si hay alguna pronunciación igual sobre esto que estábamos leyendo ahorita. Ah, les decía reschedule, ¿verdad? Lo vamos a escribir acá. Déjeme intentar escribir cómo suena. Reschedule. No sé. Yo lo puse R-I-S-Q-E. Perdón, Q-U-E-Y-O, reschedule, fíjese, Jewel, reschedule, más o menos así va, reschedule. Ok. Tratando de ayudarles ahí como porque es algo medio, medio interesting. Quiere decir reprogramar, por el re, ¿verdad? Si solo fuera programación, es schedule nada más, schedule. All right, pero en este caso reprogramación es reschedule, ¿ok? Ok. Very good. A ver, las demás estamos bien, ¿verdad? Solo acuérdese, bueno, esa, igual que la arriba teníamos right away, que es inmediatamente o ahorita, en este caso tenemos that's too bad, que es una expresión que le puede ayudar para expresar que ustedes dicen, ay, qué mala suerte, ¿verdad? O qué mal. All right, that's something interesting that we can use. A ver. Vamos a ver aquí. A ver. Nos vamos a pasar a esta página de aquí, a la 28. Cuando terminemos la explicación de esta página, los voy a mandar a los grupos nuevamente. Van a trabajar en la 27 y en la tarea que tengo aparte, ¿ok? Para que ustedes puedan realizarlo. Solo déjenme tener mi... Ok, veamos entonces. Estoy haciendo, espérenme. It's Monday, ya vio. A ver, acá. A ver, lo que vamos a ver ahorita para terminar esto de how often, de qué tengo que hacer, qué necesito hacer, también tenemos que aprender esto de aquí, que deberíamos de saberlo, pero no sé si lo sabemos. Entonces, no vaya a ser y mejor lo vemos, ¿ok? Entonces, hablamos de month of the year. Vamos a hablar de los meses del año, recordarnos de los días de la semana y entender cómo se escribe la fecha en inglés, ¿ok? Con eso vamos a terminar. Si se fija, aquí es la unidad 3. Con eso terminaríamos la unidad 2. Y luego vamos a regresar a llenar esta página y el ejercicio que tengo sobre fechas y fechas y meses y días de la semana y meses del año, ¿ok?
Para eso voy a dejar de compartir el libro y hoy sí les voy a enseñar esta presentación que tenemos acá para ustedes. Vamos a poner aquí, no le puse, vamos a poner days, months and dates. ¿Pueden ver ahí? ¿Ven lo que escribí? ¿Sí? Yeah, excellent. Okay. Yes, teacher. Thank you. So, today's months and dates. Okay, so here we go, guys. Esto ya, los niños que estuvieron conmigo, el primer módulo se lo tienen que, bueno, lo estudiamos. No sé si nos acordamos de la pronunciación, pero igual no cae mal el repaso. Los días de la semana, days of the week. Decimos Monday, no me va a decir Monday, ¿verdad? Es Monday. Monday is this one right here. A ver cómo es este. What's this one? Guys? Tuesday. Tuesday, very good. And this one? Wednesdays. Wednesday. Wednesday, okay? Wednesday. Whoops. Uy, Dios mío. This one? Thursday. Thursday, very good. Thursday. Then we have? Friday. And this one? Saturday. Saturday. And this one? Sunday. No me va a decir Sunday, ¿verdad? Porque ese es el sorbete del no sé dónde que comemos. Sunday. This is Sunday. Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, and Monday. All right? So we have 7 days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Then we have months of the year. Y son 12. All right, vamos a escuchar ahorita y luego pronunciamos todos y todas. A ver, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, vamos de regreso aquí atrás. All right, veamos conmigo todos. January. February. March. April. Ajá. Mire, ve a lo que yo me refiero. Para nosotros es una I. Entonces vamos a decir April, ¿verdad? Pero no, es April, like an April. Pareciera una U, April, all right, very good. May, no va a decir my, va a decir May. June. July. August. September. October. November. December. Excelente. A ver, Mati, regáleme los meses del año, mi niña, porfa. ¿Quiere que se los ponga o sin verlos va a decir? Póngamelo, please. Vaya, pues. January. Yes. February. March. April. Next. Please. April. May. June. July. August, September, October, November, and December. Excellent. Mati, choose another classmate, please. Selena. Ajá, Selena. ¿Se las pongo? No, Selena, ¿verdad que se los puede? Sí. Okay. January, February, February, March, April, May, June, July. Espérenme que me como bonito. Okay. June, July, August, September, October, November, December. Excelente, Selena, a ver a quién. Ana, Annie. Ajá, Annie. Gracias, Selena. Esa es una buena amiga, mire. No, claro, sí, ella me dijo que pronuncie mucho. Excelente. January. Ajá. March. April. Excellent. Qué bonito se le dio. April. Very good. May. June. July. Excellent. August. Uh-huh. August. September. Yes. Ahí se me olvidó octubre. October.
Así como Oktoberfest, ya lo he oído. October. Ajá. November. November and December. Excelente. Marielo dice que quiere también. Qué genial, Marielo, yo sé. Ajá. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. December, la última. Thank you, Marielos. Excellent. Ajá. O el último, no sé, Lee o Charlie. A ver. O Maybelline, o Margarita, o Mercio de Yuara, no sé, alguien, Annie, María, no, Maricruz, all right. Ya que insisten. Of course. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Super, all right, very good. Y la última que alguien dijo, yo también. Yo, teacher. A ver, ok. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Wow, and December. Very good, excellent. Ok, ahora vamos a seguir con las fechas. ¿Se recuerda usted? Vamos a ver aquí, lo voy a llevar al manual para que se den cuenta que ya lo usamos. Ups, no, eso no es. Que ya lo usamos y de repente usted dice, ¿cómo se dice eso? ¿Qué es eso? ¿Y por qué está eso así? Y está aquí. Mire. A ver. Tururú. No, no está aquí. Estoy mintiendo. Aquí está. All right. Mire la fecha que voy a subrayar. Aquí hay una. July 20. ¿Decimos 21 o decimos 21st? 21st. ¿Decimos July 22 o decimos July 22nd? 22nd. Excelente. Ok. Entonces, si se fija, ya nos lo encontramos. Ya encontramos las fechas por aquí. Y de repente, para las compañeras o compañeros que decían, ¿y eso qué es? ¿O por qué está así? ¡Carito! ¡Qué alegre tenerla en clase, Caro! Very good. All right, very good. Ok. Entonces, es por esto. Eso lo vamos a presentar acá. Las fechas en inglés vamos a ocupar los ordinary numbers, ¿ok? Cuando hablamos de fecha, yo no voy a decir, por ejemplo, September 1. No, no voy a decir September 2. Tampoco September 3, 4, 5. No, nada de eso. Voy a decir September 1st. September 2nd. ¿Ok? September 3rd. Aquí se lo voy a escribir. Si usted lo tuviera que escribir tal cual, va a poner, por ejemplo, voy a poner septiembre, ¿no? Y first, ¿ok? La abreviación es las últimas dos letras de la palabra. Estas dos letritas es que se ponen acá. All right, por eso usted dice, ¿por qué dice el 1 y con ST? ¿Y qué es eso? Ah, por eso. Porque es first. ¿Qué pasa en el second? Entonces es lo mismo. Porque voy a poner second. Mire, si se fija, ¿qué letras agarré acá? ¿Qué letras puse acá? ¿Las qué? Las últimas dos, ND, all right? Lo mismo me va a pasar aquí. Third. Mire, agarro la R, la R and la D. I put it on top. Por eso digo September, el mes que sea, ¿no? July 1st, December 2nd. June 3rd, el mes obviamente no importa. Usted no me puede decir, teacher, my birthday is July 1. Me va a dar algo si usted me dice eso. Usted tiene que decir, teacher, my birthday is July 1st. ¿Ok? Or tomorrow is, for example, September 2nd. All right, no me dice September 2. Ahora, eso va a pasar con el first, el second y el third. Del 4, si se fija, 4. 5, 6. Voy a pasar a la otra diapositiva aquí. Ups, no me deja. Tengo que borrar. Del 4 al 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, me comí el 10. Pero usted imagínese lo por aquí.
11, 12, 13, todos esos, hasta llegar al 20 del 4. Al 20, todos los números van a llevar TH. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir así. Fourth. ¿Ok? Aquí voy a escribir. Ups. Fifth. Aquí voy a escribir. Sixth. Entonces, todos estos números van a terminar con TH. Por eso yo voy a poner la T con la H arriba de mi número cuando yo escriba la fecha. Y así lo voy a hacer con todos hasta llegar al 20. All right. Aquí decimos, aquí tenemos 15th, 16th, 17th. Ahora, la pronunciación, todo va a terminar con Z. ¿Ok? Voy a decir fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, en el caso que sí tiene que estar, pero no me fijé que no lo puse, 11th, 12th, 13th, igual que 14th, 15th, 16th, mañana, tomorrow is September, ¿qué? September what, ladies and gentlemen? September 15. Sí. Miren la diferencia en que yo diga 15 y diga 15. ¿Se fija la diferencia? A ver, ahí en su casita donde usted esté diga 15 y 15. 15. Y yo veo sus labios y yo sé cuál está diciendo ahorita. A ver, Margarita, no me ponga el audio. Solo quiero ver, digan los dos números que se me hizo Margarita. Apagó la cámara. Margarita, qué barato. No ha apagado la cámara. Que yo no sé qué se me hizo. Aquí está, ya la encontré. A ver. Uy, bajo la mesa. Yo sé. A ver, 15 y 15. Mira, aquí está con la lengüita. 15. All right, yes, 15. Sin pena ni nada, si así se llama, así hay que hacerle, ¿verdad? 16. Así que mañana, September 15th, no clases. Yeah. All right. No classes. I know, Selena. Yo sé. Pero September 16th, yes, we have classes. And 17th, and 18th, and 19th, and 20th. Ahora, mire qué pasa cuando llegamos al 21. No decimos 21. Ni decimos 21. Decimos exacto. Regresamos al 21st. Por eso volvemos a poner muy bien. Por eso volvemos a poner la ST, como esta, ¿verdad? Como esta que está aquí, first, second. Entonces el 22 me queda 22nd. El 23 me queda 23rd. Muy bien. Y luego, si ya regreso otra vez al 24, 24th, 25th, 26th, 27th. 28, 29, 30. ¿Y qué pasa en el 31? 30. 31st. Excelente, 31st. Como ya en nuestro calendario ya no digo el 32 de septiembre, ¿verdad? Ya no existe. Pero si existiera, dijéramos 32nd. All right. Cada vez que usted va a empezar en los primeros, like 21, 22, 23, es 21st, 22nd, 23rd. 41, 42, 43, 41st, I mean 42nd, 43rd, all right? Entonces siempre vamos a regresar al first, al second y al third. ¿Queda claro esto de las fechas? Yes. All right. Ahora, vamos a poner primero, y así como hemos ido ahorita, si se fijó, empezamos con los días de la semana. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, today is Monday, September 14th. All right? Entonces en inglés es día, mes, fecha. ¿Ya? Yeah? Monday, September 14th. 2020, no en el caso que estamos incluyendo hasta el año, ¿no? Pero es Monday, month and date. ¿Tenemos preguntas al respecto de esto? ¿O estamos, uy, eso no? ¿O estamos bien? Dígame. ¿Y cuando es el cumpleaños? ¿Qué pasa? ¿Celebramos y comemos pastel? Because when it's your birthday, yes.
Y si tengo 53, digamos, entonces voy a decir 53rd. No, no. De hecho, Celina, muy buena pregunta. De hecho, estos números los ocupamos para, dos puntos, fechas, nomenclatura, posiciones o lugares de llegada. Por ejemplo, estamos en una maratón y de Johara fue la primera. De Johara was the first. Y Mercy fue en the 10th place. Fue en el décimo lugar, all right? Pero era más Mercy, era 11, ¿no? All right, entonces cuando hablamos hablamos de fecha, de nomenclatura, de posición de llegada o de lugar de llegada. Usted se encuentra en el quinto piso, ¿verdad? O está en el noveno piso de la torre, no sé cuál. Entonces usted ahí también va a ocupar este tipo de números. De lo contrario, no. Si usted dice, yo tengo 35 años, I am 35 years old. Los números que ya no podemos, ¿verdad? Los normales, digamos. All right, Celina. Entonces solo es para fechas, nomenclaturas, números de llegada, orden de llegada, pisos en un edificio, por ejemplo. ¿Ok? Very good. Para el caso ahorita que se están celebrando, en el ejemplo, 199 años de acá, ¿cómo sería? We are celebrating 192 years. 192 years. Uh-huh. Okay. All right. Very good. Okay. Entonces recuerde que es día, mes, fecha. Así escribimos la fecha en inglés, ¿verdad? Entonces, si usted escribe un memo o un correo, va a poner, por ejemplo, lo va a hacer mañana y va a poner Tuesday, September 15, con TH. No se les olvide, esas abreviaciones existen por alguna razón. ¿Verdad? Debe ponerse. All right, 15th, 2020, ¿no? En el caso que también va a incluir el año. All right, yes? Very good. Do you have any questions? ¿Tenemos preguntas al respecto? ¿No? ¿Estamos bien? Maricruz, Carito. Yeah, everybody understand. Mercy, Annie. Eli, everybody okay? Understanding okay? Yes? Okay, veamos entonces. Solo déjeme, thank you, Eli. Solo déjeme acá con esto. Ok, entonces vamos a irnos ahorita, nos vamos a regresar al manual otra vez para terminar la página number 27. ¿Qué tiene que hacer aquí? En la página 27, aquí no le está diciendo más nada que los recordándole el uso del have to y el need to, pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Acuérdese que si es tercera persona, como por ejemplo de Johara needs to go. Yo no voy a decir de Johara needs to go, ¿verdad? El cambio ya lo lleva el need. Needs to go. All right? O voy a decir Margarita and Celina need to study. All right? O voy a decir Eli has to finish the homework. All right? Entonces el has ya lleva el cambio por tercera persona. El verbo que le sigue después del to ya va sin ningún cambio. ¿Verdad? Si quiero decir que no, I don't need to. Y luego lo demás, ¿verdad? O I don't have to, o en el caso que fuera Mercy, Mercy doesn't have to play basketball, all right? Entonces el doesn't ya lleva el cambio para que el have to y el verbo lleven, vayan tal cual, sin ningún cambio, ¿ok? A ver, acá, ¿qué vamos a hacer? Ongoing activities at the workplace. Write about something you have to or need to do these days. Piense en cosas que usted debe de hacer, tiene que hacer, y cosas que necesita hacer, que no es lo mismo. All right. ¿Cuándo? Por ejemplo, yo puedo poner, el miércoles tengo, ok, yo aquí voy a poner Wednesday, y ¿sabe qué? Solo como ya aprendimos eso de la fecha, voy a poner Wednesday, September 16th, voy a poner toda la fecha, at, ¿se acuerdan la preposición at para las horas específicas? Wednesday, September 16th at 11:30, all right, at university, I have to teach a class, all right, or I have to teach a class to university students, okay? Entonces aquí ponga when, ya puede poner la fecha bien, ponga la hora. Aquí en el where no le ponga where en lugar en sí, sino que cuál es la actividad que debe de realizar, okay? So usted va a poner Wednesday,
el día que usted quiera, o Saturday, como usted quiera. Saturday, September 20th, at 11:30, I have to go to the office. Okay? Sunday, September 21st, por decirle algo, at 4 p.m., I have to go to the supermarket. No, o I need to go to the supermarket. Entonces, trate de poner dos oraciones con need to y dos oraciones con have to. All right, incluyendo ya la fecha que usted puede. A ver, esa sería la primera acá. Esa es, lo voy a mandar a los grupos, pero esa actividad es como que yo estoy con Deyoara y las dos estamos pensando, ¿verdad? Deyoara en sus actividades que tiene que hacer y necesita hacer, y yo en las mías. Cuando ya vemos que vamos terminando, yo se las comparto a Deyoara y ella me comparte las suyas, pero solo las leemos. Acá, ¿no? Aquí es como que, bueno, voy a hacer una lista de, no sé, unas cuatro cosas igual, diferentes a las que están acá. Dos y dos, de las que tengo que hacer y las necesito hacer. Y aquí yo le voy a preguntar, ajá, de Joara, what do you have to do? ¿Qué debe de hacer usted, de Joara? Ella me va a decir, oh, I have to write an email. Entonces yo voy a poner, de Joara has to type an email. Y la otra cuestión de Joara que debe de hacer, de Joara has to organize a Zoom meeting. All right. Y luego le pregunto, de Joara, what do you need to do? Primero con have to do y la otra es con need to do. ¿Qué necesita hacer y qué debe hacer? Ya cuando ella me dice, entonces yo lo escribo a tercera persona singular. Terminamos esta página de acá y es donde vamos a dejar de compartir y eso, y le voy a compartir el siguiente. Estas cuestiones, estas preguntas que están acá. Tómeme la foto, please. Can you take a picture of this? Estas preguntas son fáciles relacionadas a los días de la semana, meses del año y fechas, ¿ok? Eso ya lo pueden hacer igual, todo lo van a hacer juntos, pero esto igual, ¿verdad? A ver, you finished taking the picture? Yes? Ok, subo un poquito porque son otro par más. A ver, ahí. Ready? Ready. A ver, quiero ver. Bueno, yo creo que con esas dos primeras nos vamos a llevar un tiempito y esa última, ¿verdad? Entonces luego regresamos, revisamos y si tenemos tiempo hacemos la actividad ya aquí en el grupo de las otras dos páginas que tengo ahí para ustedes. ¿Questions o no questions? ¿Estamos bien? All right, very good. Okay, guys. So let's go to your groups right now. Thank you. Hi, Mati. Hi, teacher. ¿Le mando un grupo ahorita? Sí, por favor. Ahorita. Thank you. Gracias, teacher. You're welcome. Sí. Entendí yo. Teacher. Hello.
Okay. A ver, ¿qué pasó, Carito? Qué alegre tenerla, Carito. Y dije, Carito, se acostó. Es que no me podía conectar, estaba bien fea la conexión. Sí, 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 sí. Yo creo que es por la, era la lluvia, creo yo, porque sí, varios sí dijeron. Pero qué bueno que usted logró al final meterse. Sí. Bueno, ni tan al final, porque ya hace ratito entró. Ya. Dígame, ¿qué pasó, Maricruz y Carito? ¿Verdad de que las oraciones que vamos a hacer del manual era poner la fecha, el día, la uh-huh fecha, la hora y qué vamos a hacer? Ajá, ¿qué tiene que hacer y qué necesita hacer? Ajá, por eso se le pone have to. Sí, I need supermarket, to. I have to go to the supermarket. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, okay, a ver, si gusta, le hago aquí una rapidito para que usted vea acá. Ajá, ahí, porfa. Ahorita, ahorita. ¿Esa mire, Maricruz? Ah, bueno, ahorita lo que... A ver, yo pusiera aquí when, por ejemplo, yo puedo poner Wednesday, September 16th, como ya puedo la fecha, ajá, uh-huh, por decirle 11:30, ¿verdad? I have to teach a university uh-huh class. Tengo que, no tengo opción, I have to, ¿verdad? Ajá. Entonces así serían dos ejemplos con have ajá to. La otra sería una igual que esta con el have to. La otra, digamos que sería acá, yo voy a poner Friday. Friday. Uh-huh. September. ¿Cuál es September? Sería 18, creo. No uh-huh sé. September, yeah. I need to go to the supermarket. Necesito, ya no tengo que, sino que necesito ir, ¿verdad? Entonces, serían dos de have to y dos de need to. Ah, ok. Ok, va, haciéndola okay así, ¿verdad? Okay. De todas maneras, mm-hmm, aquí voy a estar, Carito, porque vaya, tanto usted y Maricruz no han estado en toda la clase. Entonces, sí, aquí me quedo para escucharles y cualquier cosa va me grita que quiera. Ok, aquí vamos a estar entonces. Excellent. Bye. All right. Entonces, en este caso, perdón, Carito y Maricruz, mientras la hacen, como es personal, ¿verdad? Entonces, no tienen que estar como... Pero ya cuando las tenga, okay, Carito, usted le comparte a Maricruz. Exacto. Ah, ok. Y viceversa. Vale, vamos a tomarnos unos minutos para hacerlas ahorita. Exacto. A ver. Uh-huh. Vaya, vaya, está bien. ¿Les dejo de compartir o necesitan ver eso ahí? No, yo le tomé foto. Acá está. No sé si Maricruz... quizás sí, porque no tengo otro celular. Ah, vaya, sí. No, no, está bien, Maricruz. Aquí sí, no hay problema.
Maricruz, se me borró por accidente aquí. No sé si necesitas que se la vuelva a poner. No, está bien. Perdón. No se preocupe. Ay, no, que no sé ni qué apreté. Y de repente es como, ¡ay! Borré la oración. No hay problema. Y che, ¿nos podemos inventar los días y las fechas? Sí, usted puede poner diciembre, enero, cualquier cosa. Sí, no necesariamente esta semana, pues la idea es como practicar, ¿verdad? Usted... Y otros meses también. Sí, claro, sí. Imagínese que usted tenga algo que usted sabe que tiene que hacer en diciembre, por ejemplo, póngalo. Ok. Así como el verbo de monitorear, ¿cuál sería? You can say monitor. Monitor house. Ah, okay. Ahí me avisa, Carito. Sí, ya termino, la última voy ya. Bye. I need to restaurar. Ya. Bye. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo?
las oraciones. Como vamos a hacer dos oraciones, no sé si vamos a hacer preguntas. No, yo creo que no. Una y una, vamos. Ajá, una y una. Vaya. Thursday, September 15th, how to monitor house children. I have. Ajá. Vaya, yo puse Monday, September, es que la fe, ¿cómo se pronuncia en los días? No sé, 14, ¿cómo se pronuncia, teacher? Yo creo que ya no está con nosotras. ¿Cómo no? Ahí está. Bueno. Hola, perdón. Dígame. Como entre tarde, no sé cómo se dice, por ejemplo, 14. Ah, 14. Ah, 14. 14, sí. Y siempre con la TH arribita, ¿verdad? Al final. Ah, sí. Entonces sería la primera Monday, September 14 at 9 a.m. I have to go to the office. Excellent, carito. Super nice sentence. Yes, very nice. Vamos a ver la otra, Maricruz. Bye. Monday, September 15, how to meeting one boss. Okay, you have to meet with your boss. Ah, meet. Uh-huh. Vaya, carito. Caro. Perdón, no había puesto el audio. Perdón. No, no hay problema. Wednesday, December 16 at 5 p.m. I had to buy a cake. A cake, yes, a cake. Y sería, ahí siempre sería dos veces. Ah, no. No. I have to buy a cake. Sí, así. Oh. Mm-hmm. Very nice, Caro. Very nice sentences, Caro. Bye. Saturday, September 19th. Need to go shopping. Very good. Excellent. Me too. Let's go, Maricruz. Okay. Friday, February 10. 10, por ejemplo. 10? ¿Cómo se dice? 10. Uh-huh. At 9 p.m., I need to go to a restaurant. Okay. Very nice. Mm-hmm. Wednesday, September 5th, and have to study English at night. Excellent! Very good! Monday, October 14th at 6 a.m., I need to go to the gym. Super. Vaya, vamos con la siguiente. Ajá, las otras eran preguntas, ¿verdad? Las otras. Una lista. Era. Como una listita. Era esa listita. Aquí, Caro y Maricruz, aquí donde dice your list, pongan nada más dos have to y dos need to. De I, ¿verdad? I need to go, I need to, whatever, ¿verdad? Dos de have to, dos de need to. Cuando usted termine su parte de su lista, entonces le pregunta a May, a Maricruz. Maricruz, what do you have to do? A ver, se lo escribo aquí. Se los escribo aquí. Acá yo voy a poner, por ejemplo, diferentes a las actividades que tengo arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner, I have to finish the platform. Y pongo otra y pongo, I have to... send an email. Luego hago dos con I need to. I need to call my mom. And I need to help my son. All right, son escribí dos y dos, okay? Ahora, cuando me vaya a este lado, yo le voy a decir a Maricruz en este caso. Maricruz, what do you have
to do. Y entonces Maricruz me va a contestar, I have to, y ya me dice las dos que ella escribió allí. En la otra pregunta sería, Maricruz, what do you need to do? ¿Sí? Ah. Esas serían las preguntas con las que estamos, con las que estaríamos jugando para que ya Maricruz, o en el caso Carito, ya le conteste estas de aquí, ¿verdad? Ajá, o esas, o las de arriba o las de abajo. Okay. Finish, Carol. Una me falta, una oración. Y en eso traigo el cargador. Que yo no tengo. Okay. Okay. Finish, finish. Okay. Carol. Finish, Maricruz. Bye. Carol, what do you have to do? Estamos emocionadas aquí por donde preguntarnos. Sí. I have to go shopping. Ah. Está bien. Bye. What do you have to do? I have to write report the queen. Vaya, Taro, what do you have to do? I had to go to the pharmacy. ¿Cómo se dice farmacia? You can say drugstore or pharmacy. Drugstore, mejor. Drugstore. Drugstore. Drug, de droga, drug. Drugstore, okay. I have to go to the drugstore. Ah, okay.
What do you have to do? I have to check email tomorrow. Perdón. ¿Cómo dijo? I have to check email tomorrow. Ah. Okay. Bye. Caro, what do you do? Need to do? I need to go to the dinner. Mm-hmm. Creo que la misma coincidimos. What, Maricruz, what do you need to do? I need to call my family. Okay. Caro, what do you need to do? I need to finish work. Ah, okay. Vaya, terminamos esta parte. Ah, qué bonito. Sí, después, teacher, ¿qué era? ¿Cómo está, estuvieron, teacher? Las Sorry, oraciones. Carito. ¿Cómo estuvieron las oraciones? Pero están súper bien. Thank you. Excellent, ladies. Y después de esa parte había... Bueno, después de esta era que íbamos a hacer... Ah, las preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde las tengo aquí? Esa es Carito y Maricruz. Question on days, week, and month of the year. How many days, ¿cuántos días hay en Carito, el... Carito y Maricruz, pero ¿y ustedes cómo se sienten haciendo esas oraciones? Súper bien, porque ya las hacemos sí. Solas. Sí, claro. Apoyarnos de... Nos acordamos que va, have to, I need to. Y van entendiendo lo que están poniendo. Sí. Entonces, súper, ¿verdad? Uh-huh. Cada vez van así sí. Como que ganando más vocabulario. That's very nice. Sí. Uh-huh. Question on days, week. Aquí solo es de responder. Sí, solo es de responder. Uh-huh. Por ejemplo, acá dice, ¿cuántos días hay en la semana? Exacto. ¿En la semana? Sí, ajá. Uh-huh. Entonces, se pone there are y los días que haya, ¿verdad? Ah, ok. Mm-hmm. There are 5 days. Sí, ¿verdad? 5 days. Yo ah, no, seven. No, seven. Seven. No, seven. Seven, Carito, what happened? 7 days. Day or days? 7 days, con ese, sí. Ah, days, ok. Uh-huh. Mondays. ¿Cuántos días terminan con ese? Creo. Uh-huh. Empiezan con ese. Ah, sí, empiezan. Monday, Tuesday, no. Monday, Wednesday, Thursday. Sunday. Friday. Sunday. Son dos. Saturday and Sunday, too. Uh-huh. Son two. 2 days. There. No, no sería there are, sino que sería begin. Solo póngale how many days begin with S. Two days nada más. 2 days. Ah, okay. Sí. Uh-huh. 2 days. La tercera, ¿cuántos días terminan con, empiezan. Inician con T. Con T. Tengo que aprender el otro vez. Carito. Empiezo 1, 2. Quiero ver. ¿Dónde hiciste? 2. No. 1. 2 son... Tuesday y Thursday son dos. On Thursday, Carito. Very good. Thursday, yes. 2 days. 2 days. 2 days. Tuesday. Ahora, ¿cuántos días en la semana son? Creo. No. Mm-mm. What days in the weekend? Weekend es fin de semana. Ah. ¿Cuántos días? Ajá, ¿cuántos días? Two. Two también. Two yes, days. 2 days.
Sí. Y la otra va a ser la última. What days do you have English classes? Y nos vamos al grupo para terminar. Vale. What days do you have English classes? ¿Cuántos días tengo? One. Ah, no. Five. Five, carito. What happened? Five days. Sí. Uno quisiera. Son bromas. Mire que mañana vamos a descansar, carito, oye, no se le vaya a olvidar, sí, porque dije eso temprano, entonces, Ok, 5 days. All right, very good. Let's go, girls, okay? ¿Cuántos meses hay en el año 2? 12 years. Voy a dejar de compartir para regresarnos al grupo, porque ya es time to go. Okay. Thank you, girls. Thank you. All right, guys, I think, were you able to finish? Were you able to finish the 2 pages? No, so. All right, that's okay. Mañana, no vamos a revisar ahorita ninguna de las dos. Wednesday. No. Tomorrow, no classes, okay? On Wednesday, capaz me meto yo a las 5:30 mañana. on Wednesday, vamos a revisar tanto en la página 27, me parece que era del manual, ¿verdad? Y la última donde estaban las preguntas de los días de la semana, de los meses del año y tal cual, ¿all right? Si en caso no lo terminaron, no se preocupe, ese día lo terminamos en conjunto. Voy a tomar la última asistencia so we can go, ¿all right? Let's see, Mercedes Antonia Amador de Tor. Bye. ¿Dónde está Presents. ¿Qué bye? Estoy, pero bye. Ya voy. Ana Marcela Girón Asensio. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Thank you, Carito. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Cecilia Lizeth López de Rojas. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent. All right, guys. Thank you very much for being with me tonight. Remember, tomorrow no classes. Si hay alguien que todavía me debe el examen de medio curso, necesito que, Selena, que me lo hagan hoy, vaya. All right, please. Porque si yo reviso mañana tempranito, aunque sea sueto, pero no importa, yo reviso. All right, no, mañana no hay clase, pero no quiere decir que no vayan a practicar y pensar y soñar en inglés, all right. Los veo el miércoles, pasen buen descanso mañana, disfruten, relájense, and I'll see you Wednesday. Bye, guys. Thank you so much. Yes, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Have a good night. Bye. Good night. Good night.